¿Qué onda, muchachos? Venimos al banco a sacar la cantidad de 10,000 quetzales. Aquí estamos a las afueras del banco. Allá está el banco, muchachos. Ahí están los cajeros. Ya que por ahí anda circulando un video que 10,000 aquí, que canchecito 10,000 allá. Pero esperemos, vamos a sacarlo y ahorita hablamos. Aquí vamos para adentro, cerotes, porque como saben, no ando efectivo yo siempre. Bueno, muchachos, ya salimos del banco. Todo bien, todo tranquilo. Y como muchas personas ya saben, yo no estoy en Guatemala, entonces vamos a hacer la conversión. ¿Cuántos dólares son 10,000 quetzales? Para eso necesitamos la calculadora, muchachos, que estamos medio mulas. Pongamos 10,000 quetzales dividido a 7.75, que es el cambio actualmente. Son 1,290 dólares. Entonces aquí está, muchachos, aquí está el dinero, aquí está el billete, aquí está el pisto, los tuquis. Vamos a contar 1,300 dólares entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 1,300 dólares, el equivalente a un poquito más de 10,000 quetzales en Guatemala. Y nos sobraron estos, miren, mucha, para unas gallos, para unas cariñosas, ya saben pues. Y esperen mi siguiente video para ver cómo vamos a emplear esos 10,000 quetzales. Obviamente no se lo vamos a dar a ese señor que anda por ahí. Quiere saludar con sombrero ajeno. Si tanto quiere ayudar después de que la caga. Entonces si quiere ayudar, que lo haga él en su totalidad. Eso de ir a ayudar solo donde hay influencers o hay personas conocidas, eso no debe de ser así. Hay que ser parejo, la ayuda se les da a cualquier persona. No importa si son o no son conocidos en las redes sociales. Ah, pero como ahí no hay vistas, ¿verdad? No hay popularidad, no hay limpieza de su imagen. Entonces ahí estamos, muchachos, esperen el siguiente video donde le vamos a responder a esa persona. Así que ya saben, muchachos, aquí andamos al puro 100, arriba Guate, pisaos. Y aquí ya tenemos los 10,000 varos en la mano, papá. Compartan este video, mucha buena onda, denle like y comenten ahí, va. Esto ya se volvió una lucha, ¿quién tiene más pisto? Es lo que dice esta persona referente al video de Carlos Pineda, donde pidió que le mandáramos 10,000 quetzales mi persona y otra persona, que para hacer una obra de buena caridad, después de la gran cantada que hizo, que todas las personas se dieron cuenta, el video que muchos miles y millones de personas visualizaron. Ahora sí sale como don bondadoso, mándenme 10,000 y yo pongo 10,000 también. A ver, y para el niño que estaba ahí a la par, pues que ni la mano le pudo dar, y mucho menos hablemos de dinero. Las imágenes hablan por 1,000 palabras, aquí nada va a remediar lo que muchas personas ya vieron. Aquí no estamos hablando quién tiene más, obviamente el señor ya tiene una gran vida. Él mismo lo ha hecho delante de las cámaras, humillando a las personas que tiene él para vivir su primera, segunda, tercera y cuarta generación. Sino que no hay que actuar después de haberla cantado. Hay que dar las cosas de corazón y no por compromiso. Ah, como ven que le están lloviendo las críticas con ese video, sale ahí. A ver pues, hagamos una aula. A ver, ¿y por qué no lo hizo antes de que hiciera esa gran cantada? Ah, porque no trae cuenta, ¿va? Ahí estamos, muchachos, saludos y bendiciones. Así que ya aclaramos el comentario de este mi amigo. Aquí no es quien tiene más, simplemente mis 10,000 se van para 2 fundaciones de Guatemala. Pilas y bendiciones. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.